Hace algunos instantes conversamos con la doctora Belén Poncio acerca de la enfermedad celíaca y habló de la alimentación, cuidados en la alimentación como un valor fundamental. Hoy presentamos para Simplemente Corrientes Celilandia. Bueno, Celilandia es un local de productos para celíacos, es exclusivo de celíacos. Bueno, la idea era tratar de tener la mayor cantidad de variedad de productos, bueno, a precios razonables. Entonces, renuncié a mi trabajo para poner este local y tratar de, bueno, de darle también un alivio al celíaco en Corrientes, que hasta el día de hoy no existía algo parecido. Seguramente hay alguna motivación de tipo personal o ¿por qué pusiste el negocio? Y bueno, como le cuento a la gente, siempre, o sea, algún allegado hay que tener celíaco como para conocer el tema, como para saber la necesidad justamente que pasa esa persona. Bueno, en mi caso, tengo una novia celíaca, así que también fue un poco, no solo mi motivación, sino también el conocer o vivir lo que es la celiaquía, como para darme cuenta de que esto es algo que se necesita, que va a funcionar y que a mucha gente va a estar muy contenta, digamos, en este local. Ingresar a Celilandia implica ver un mundo de marcas y una variedad realmente increíble. ¿Cómo vas comprando cada uno de estos productos? Y la verdad que, así como muchos se sorprenden por la cantidad de marcas, yo también me sorprendí cuando empecé a buscar proveedores y me empezaron a mandar las marcas. La mayoría de las cosas las compré a ciegas, la verdad, es sin conocer, sin probarlas. Por ahí miro la marca, trato de buscarla en internet a ver si la presentación es buena o no buena. Me fijo en el producto, si es caro, si se puede vender, si es coherente, digamos, con más allá que todos son un poco más caros. Pero nada, es prueba y error, es traer, probar, ver si rota, si no rota, regalar a algunos consumidores habituales a la mercadería para que después me diga si es buena o no, preguntar de antemano. Así que estamos hace 8 meses y pasaron, no sé, cientos de productos que quizás hoy no los encuentran, pero justamente porque no gustó a la gente y bueno, los vamos dejando de lado y dándole lugar a otros productos nuevos que si les gusta, que si salen, se van a seguir trayendo y la idea es seguir agregando también todos los días o cada producto nuevo que salga, tenerlo acá. Y esta enfermedad no conoce ni de sexo ni de edad. Hace un rato venía un niñito que no debe tener más de 3 años y que llevó qué. Bueno, recién vino un chico a buscar magdalenas, se llevó budines, se llevó pastas frolas, así que bueno, por suerte se pudo ir con lo que buscaba. ¿Haces envíos al interior, me decías, fuera de cámara? Sí, estamos realizando también envíos a todo Enlea, también sabiendo de la escasez de locales que hay y la gente, la verdad, que se prende mucho en eso, se anima, me pide listas de precios por Facebook, entonces las mando, me hacen el pedido, mando una combi o si no, bueno, preparo los pedidos y mandan a alguien que lo busque, pero realmente está funcionando bien. Y para todos los que se animen a hacerlo, obviamente que nos busquen, que nos contacten y no hay problema de hacerlo. Tenés cosas para cocinar, pero también hay comidas hechas que hay que darle un golpecito de horno o de microondas. Sí, hace un par de meses conseguimos una empresa que nos podía mandar congelados. Tenemos desde tartas, empanadas, pizzas ya hechas. Tenés pastas como ser gnocchi, ravioles, sorrentinos, canelones, lasañas. O sea, hay un montón de variedad. Que hoy por ahí te simplifica mucho la vida y como me decía una vez un celíaco soltero que trabajaba desde la mañana hasta las 6 de la tarde, me decía, yo llego a mi casa al mediodía, no tengo tiempo para cocinar, necesito algo rápido, elaborado y acá no existe. Entonces también son todos consejos de la gente en la que uno va buscando y apuntando y tratar de cubrir esa necesidad, digamos.